entre ellos y uno de los que han iniciado todo este proceso de los debates en los candidatos presidenciales, la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, ANJE, se han unido a una campaña para motivar el debate entre los candidatos presidenciales, una iniciativa que lleva más de 20 años sin éxitos. Pero en esta ocasión se conjugan tres nuevos factores que podrían llevar a una escena del anhelado debate presidencial. Los nuevos elementos en el escenario electoral son los efectos que ha tenido la pandemia del COVID en la forma tradicional de hacer proselitismo electoral, debido a la necesidad de mantener el distanciamiento físico. Ante la solicitud de Luis Abinader, o sea, que ha dicho que participará en un debate recientemente, el candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo y el expresidente de la República, Leonel Fernández, dijo que aceptaría ir a un debate, se lo invita hasta ahora. El candidato presidencial del PLD, Gonzalo Castillo, no se ha referido al tema. Ahí está el tema del momento, vamos a decir, el debate presidencial. Amado, ¿qué nos puedes decir al respecto? Bueno, buenos días de nuevo, buenos días Carolina. Buen día. Mira, el asunto, yo tengo, mi planteamiento es muy claro, ha sido muy claro. Los debates realmente son una pérdida de tiempo porque no hay manera de exigirle al candidato que ofrezca cosas en ese debate, que plantee una visión del Estado, exigirle que aplique esa visión. El tema es sumamente difícil para la República Dominicana porque nosotros no tenemos tradición y nosotros tenemos una suerte de políticos que son mentirosos, que ofrecen cosas y nunca las hacen. Ofrecen cosas en campaña. ¿Por qué? Porque esa es la cultura que nos han enseñado desde siempre. Desde que yo tengo uso de razón, que hace muchos años de eso, porque yo no soy un muchacho. Indudablemente que he visto esa misma actitud, esa misma manera, esa misma forma de los políticos. ¿Es tiempo de cambiar? Sí, es tiempo de cambiar, pero para cambiar necesitamos tener una sociedad empoderada, porque mientras un grupo de gente con una mayor, digamos, conciencia social y política, que son aquellos que han pasado por una universidad, los jóvenes que piensan en un futuro promisorio para ellos y su familia, los que se están formando, ese tipo de gente dentro de esta sociedad son los únicos que pueden asimilar ese empoderamiento que yo digo y pueden asimilar unas propuestas de campaña en un debate. Pero el gran público no. Y por eso, como los políticos saben que no le van a exigir nada, se van a un debate, se van a la televisión, se van a un programa de televisión o de radio y ofrecen millas y cartillas. Mira, uno de los entusiasmos que yo tuve mayor fue cuando escuché a Danilo por primera vez decir, en la primera elección que tuvo, no en la reelección, decir, hablar de un programa de política criminal. Fue el único de los candidatos que terciaban en ese momento que mencionó el tema. En un país como la República Dominicana, nosotros, que bueno, la... Pero lo cumplió, Amado. ¿Eh? Lo cumplió, la criminalidad se aumentó. Está bien, No es está bien. injusto. Te acepto eso como un chiste mañanero para ir alegrando el alma. Pero miren, eso me entusiasmó porque yo dije, carajo, por primera vez un candidato a la presidencia habla de política criminal, la delincuencia allá arriba y hablando de política criminal, perfecto. Pero, ¿qué se hizo? Yo pregunto, ¿dónde está el programa? No solamente eso, sino que tuvo procuradores de la República como Francisco Domínguez Brito, que independientemente de lo que sea, pero no fue un mal funcionario, sobre todo la primera vez que lo fue, ya la segunda vez. Fue un político que vino a la Procuraduría a hacer una plataforma política, que eso algún día tendremos que reclamárselo, porque nos engañó a todos. Pero, indudablemente, que no se tocó jamás el tema. ¿Y quién se lo exigió? Sobre todo en un país donde la delincuencia estaba, ¿verdad?, en ese momento en una escalada enorme. Entonces, el tema de los debates para mí no. Yo pienso que hay que empoderar la sociedad de los problemas nacionales, de las exigencias y de la forma que debe de exigirse la cosa a los presidentes. Y así
ni siquiera necesitaríamos debate. Excelente, gracias. Bien, Amado. Vamos a ver, Fulvio. Bien, gracias, Carolina. Bueno, nosotros estamos en un país débil de instituciones. Hace falta institucionalidad. Y esto prorrastrea entonces el accionar de nuestros gobernantes. Generalmente nuestro gobernante en toda la parte de la historia dominicana ha sido la figura, ha sido el rey Midas, ha sido la persona que traza los pasos, que hace los saltos en una ocasión, en otra ocasión el que saluda, en otra ocasión el que tiene las manos limpias. Entonces, con esa falta de institucionalidad, cuando tú llevas a candidatos a debates, lo que expresan ahí es su programa de gobierno, que en muchos de los casos está bien intencionado, pero cuando llega al gobierno, entonces quien está administrando el gobierno, el Estado, es el que traza la pausa y rehace entonces los programas de gobierno. Las instituciones dependen de las asignaciones que se le otorgan. Muchos de los que son asignados en esas instituciones, en esas direcciones, en esos ministerios, es cumpliendo también con cuotas de poder que fueron previamente establecidas. Y todo esto pues hace que los criterios de una planificación, de unas propuestas puedan ser modificados. Hay cosas coyunturales que el debate puede aportar y es iniciar este proceso como ciudadanos de exigencia a nuestros gobernantes que cumplan con lo prometido. Cosas especiales como puntos de la salud, punto de la seguridad ciudadana, punto de las viviendas, punto de la criminalidad, en fin, puntos coyunturales en el desarrollo diario de la vida, que prácticamente el elector o el ciudadano se ve frente a él continuamente. Por eso nosotros tenemos 40, 50 años con deudas sociales que no se han materializado, que no se han cumplido con el pueblo. ¿Por qué? Porque simplemente cada vez que va una persona lleva su librito. No hay una planificación a 50 años, a 100 años, a 30 años, que sea respetada. No importa quién llegue ahí. Ahora bien, el debate sería un punto de partida importante. Yo lo considero un buen paso para iniciar un estado de derecho, un estado de planificación, para iniciar una seguridad gubernamental que no salga con sorpresa al momento de sentarse en la silla. Muy bien, Yerjan. Bien, con relación a lo del debate, históricamente hemos visto que en la República Dominicana, y ahí me uno a Amado, eso no tiene ningún tipo de importancia en el sentido electoral. ¿Por qué? En 1996 yo recuerdo que Leonel Fernández retó al doctor Peña Gómez y este no asistió. Recuerdo como ahora ese anuncio que decía, lo estoy esperando, y mostraban el espacio vacío. Sí, aún lo estoy esperando. Y era un desafío que Leonel Fernández le hacía a Peña Gómez, y naturalmente Peña Gómez tenía todas las condiciones habidas y por haber en ese momento para debatir con quien sea en la República Dominicana. Sin embargo, no participó. Vimos que también en el año 2008, cuando Leonel Fernández optó por la reelección frente a Miguel Vargas lo retó a un debate, y entonces Leonel Fernández no participó en ese debate, no quiso ir. Y ahí fue la famosa frase que todos recuerdan, donde Leonel Fernández dijo que los dominicanos no saben conceptualizar. Él se amparó de esa frase para no participar. Dijo, no, es que los dominicanos no saben conceptualizar. Todos podrán recordarlo. Y aquellos que no lo recuerden, que vayan a las páginas de la historia que están ahí, ¿verdad? Los periódicos,
y ahí van a encontrar esta información de esta afirmación que hiciera el presidente Leonel Fernández. Igual ha pasado en toda la historia de la República Dominicana. O sea, el debate, ¿qué es lo que te pudiera mostrar el debate? No es más que la capacidad de oratoria de uno u otro, más no te va a presentar la capacidad, por ejemplo, gerencial de una persona. Ninguno de los candidatos pudiera enfrentarse a Leonel en debate. Y tengo que decirlo, ninguno, porque Leonel es una persona, es un líder brillante, es un político brillante, con una excelente oratoria. Ninguno de ellos pudiera enfrentarse a Leonel. Tanto así que la mayoría de la gente no entiende a Leonel cuando habla. Entonces, este debate, más que beneficiar a la República Dominicana, lo que está buscando es ver alguna debilidad o alguna fortaleza que pudieran tener algunos de los candidatos, pero más bien en la parte de cómo responder una pregunta en un momento determinado y su oratoria. Lo que sí debería hacer institución, los jóvenes empresarios, Ángel, es procurar pactos, como el pacto que se hizo para la educación, que todos los presidentes lo firmaron. El pacto, por ejemplo, para que se aprobara el 4%. Eso sí, porque eso tiene, por ejemplo, un resultado positivo para la República Dominicana. ¿Qué es lo que tienen que hacer, por ejemplo, estos grupos empresariales? Exigirle, lo que decía Amado, exigirle que cumplan. Mire, ¿cuál es su propuesta de gobierno? De hecho, ya la depositaron, está ahí en la Junta Central, solamente hay que estudiarla. Y decirle, mire, usted prometió esto y tiene que cumplir esto. Tiene que cumplirlo. Por ejemplo, no sabemos a ciencia cierta, de manera abierta, cuál es el plan de gobierno, pero también nos corresponde a nosotros irlo a investigar. Hemos escuchado de Luis Abinader, que es lo único que yo he escuchado así de manera directa, lo de la justicia independiente. Eso sí lo hemos escuchado de Abinader, lo de la justicia independiente, y eso sería importante que él, en el caso de ser presidente, que la sociedad se lo exija. Escuchamos ahora de Gonzalo Castillo este fin de semana, por ejemplo, que el transporte estatal sería gratuito para los estudiantes universitarios y los que están, por ejemplo, en institutos, qué sé yo. Pero eso es viejo, eso lo prometió Abinader hace más de año y medio. Bueno, pero este fue el que fue titular, no sé si Abinader lo había dicho, y por eso que digo que hay que ir a la propuesta presidencial. Entonces, y ya existe una tarjetita de hace tiempo que la formó Leonel para los estudiantes con una tarjeta de consumo. No, pero no es gratis. A través de la tarjeta. Él está hablando de que sea totalmente gratis para los estudiantes universitarios y los políticos. De aquí al 5, ese va a decir que va a entregar. Bueno, lo ve ahí, son propuestas. Y entonces, si tú ni siquiera crees la propuesta, ¿para qué ir a un debate? Porque esa es la cuestión. Hay tema, para hacerte un aporte, como la migración, el aborto. Claro que sí, pero si ellos depositaron, mira, lo que la ley exige, Fulvio. Oye, Fulvio, lo que la ley exige es que tú entregues tu propuesta de gobierno. No es que tú vayas a debatir a ningún lado. Entonces, si tú entregaste tu propuesta de gobierno, como todos la entregaron ya, el deber ciudadano es ir a investigar esa propuesta de gobierno de cada candidato, leerla, incluyendo esos empresarios, leerla y entonces en función de eso hacerle aporte a esa candidatura o a ese candidato y exigirle, mira, tú aquí te estás comprometiendo a que el fiscal no lo va a elegir tú, el Procurador General de la República no lo va a elegir tú, sino que lo va a elegir, por ejemplo, el pueblo, por ejemplo. Tú tienes que cumplirme eso. Pero aquí nadie lee nada. Aquí la mayoría de la gente ni siquiera se interesa en leer esa propuesta de esos proyectos de gobierno, esa propuesta. Y ahí entonces es que está el detalle. Yo, de manera particular, fuera interesante ver cómo hablan, ¿verdad? Cómo se expresan, pero eso no va a dejar nada positivo a la República Dominicana desde mi punto de vista, porque históricamente hemos visto que el que está arriba le sale corriendo a eso porque no se va a enfrentar a ese tipo de situación. Francis. Bien, pues miren, pues yo me inscribo en el debate porque entiendo que no solamente es la elocuencia o la oratoria, es la instrucción de comunicar cuando se tiene la responsabilidad de dirigir una nación. Ok, escúchame, Francia, ahí mismo, pues déjame hacerte una pregunta.
Tú te circunscribes en el debate, ¿verdad? ¿Tú crees que es necesario? Si lo desarrollo, tú me entenderías. Pero ajá. Sí, ya yo lo dije que... Ajá, dijiste eso. Lionel no participó en el 2008 frente a Miguel Vargas. Porque Miguel dijo que él no había leído nunca un libro. Pero, ¿qué hace pero Lionel? No importa. No. Un debate es un debate. Pero no era descalificando el debate, era la calidad de con quién iba a debatir. No tiene conceptualización. Miguel Vargas, mira lo que es. Pero igual es ahora con tú dirás no, que Gonzalo, entonces... No, no, no. Yo a Gonzalo no lo estoy denigrando. Nunca no, no, tú, no, pero estamos... Tú nunca me has oído aquí en este programa utilizar simplemente dicho penco, porque es lo que dicen. Pero todo el que puede darse cuenta, ese señor no tiene ninguna formación. Incluso tiene un anuncio para los jóvenes que como yo... Tuvimos la oportunidad de estudiar y prepararnos. Que él nunca estudió, él es lo que llegó a un técnico. Es una mentira. Y es él, en el cuerpo de él está la candidatura del presidente Danilo Medina para continuar a través de una configuración de un candidato. Eso es mentira. Todo el mundo sabe en el PLD y su discurso de el presidente tuvo que intervenir en el cierre de campaña. Este discurso lo debió dar el candidato. Pero determinamos una reunión del comité político, dijo Danilo, como impulsor de esa candidatura, que debemos preservarlo. Y, le han sumado, y él lo dijo todo. Le han sumado a este señor de Santiago, Abel. Abel Martínez. Inició de una manera contundente y drástica. O sea, no sé si vieron las referencias que él hizo en el fin de semana atacando a Luis Abinader de manera muy fuerte. Porque es que el PRM es el que está ahora mismo engrampado en la pata del PLD. El PRM entendiendo que debilitar a Lionel y no luchando con el PLD. Sí. Pero el PLD está detrás de reducir al PRM para darle proyección a los cuartos que han gastado más de 40 mil millones. Para poder tener una candidatura viable. Y a Lionel lo quieren poner en un 4, pero sigan pensando que es un 4. Yo lo voy a hablar en mi tema. Entonces, el debate. Sí. El debate. El PRM se va a indicar. Tú sabes que el día antes de la encuesta, Francisco Javier había dicho, ellos son aliados. Sí, sí, dice que son aliados. Para mí es una metida de pata de Francisco Javier García. Claro, develó el plan. Los presidenciales no son aliados. Ya. No y develó aliados. El plan de que ellos venían con la investida reduciendo la creciente numeración que tenía Luis Abinader. Lo minimizó, le bajó el ego de triunfalismo. Pero igual va a ser. Porque Abinader. A Lionel lo ha mantenido, ese grupo del Palacio lo ha mantenido en tercero. Pero igual va a ser Abinader cuando dice que él solamente participa en el debate si participa Gonzalo, lo está condicionando. Entonces, ellos dos. Hay un pleito desde la semana pasada que empezó cuando Luis Abinader y el equipo que eligió a la vicepresidenta rechazaron a David Collado, que es del grupo Vicini. Es el dueño de Matt Pain, empleado, el que lo dirige. ¿Cómo es? David Collado es candidato a la presidencia. ¿Cómo? Candidato a la presidencia. ¿Quién, David? David fue una propuesta del grupo Piccini para que fuera vicepresidente de Luis Abinader. Para que lo incluyen en Sí, sí, él aparece para siempre. Que lo incluyen en encuestas. Sí, siempre lo incluyen. No sé cuál es la intención. Porque la proyección, ya que tú no me lo están proyectando, incluso él está trabajando como si fuera candidato. Sí. Pero déjeme ver si yo puedo conceptualizar. ¡Ay! Lionel dijo que no, que aquí no, los dominicanos no. Bueno, pero yo voy a intentar hacer un freco. Ah, ok. Entonces. Un arriesgado. Entonces, desde siempre yo he dicho en este programa que si hay un aspecto que no se le puede permitir a ningún mandatario, es el silencio por la responsabilidad de que entraña ser presidente de un país. Y no solamente es el discurso, va describiendo los talentos y cómo ve y cómo percibe al Estado y cómo identifica las necesidades más perentorias, aunque no la cumpla. Pero describe detalladamente su visión y la estrategia que utilizaría para impulsar. Si eso no está previo a las elecciones, estamos todavía destruyendo la oportunidad
de ir diseñando el perfil de un presidente para nuestro país, que ya tenemos bastante muestra de lo que hemos rechazado y vamos a rechazar. Yo creo que esa es la punta de lanza para que el pueblo pueda identificar y sacar quién convendría y quién no. El propio Martínez Pozo, en una de las alocuciones que anda por ahí rodando, dijo que él no percibe una realidad cuando Gonzalo lo único que ha hecho, que a base de papeleta va a ser todo. ¿Ustedes lo han oído ese audio? Sí. Sí. Pero el mismo Gonzalo lo dijo, que lo que va a haber es mucho cuarto. Entonces, conduciendo en condiciones normales de ética de una nación, ese señor no debiera ser ni siquiera candidato. Cuando vemos que su simiente o las bases de su riqueza parte del 96, cuando era ministro Danilo Medina del primer gobierno del PLD, y él, un simple dueño de un qué sé yo qué de computadora, y fue el que suplió, sin tener la experiencia y sin tener la empresa, casi todas las empresas en la modernización del Estado. Y hoy es San Gonzalo. Bueno, yo, contrario a lo que algunos de mis compañeros piensan, sí creo en que los debates son un proceso de proveer de información a los ciudadanos. Por ejemplo, Yerjan cita, no, porque ahí están los programas de gobierno. La gente no lee, o sea, nadie. Yo te aseguro que ni tú, ni yo, ni nosotros como comunicadores nos hemos sentado a leer punto por punto las propuestas de los candidatos. Son muchas hojas, son muchas páginas. Mira, Carolina. Por ejemplo, escúchame, Carolina, nadie puede ignorar la ley. Eso es como que tú digas, pero no sabía. Pero Fulvio lo tiene. Míralo ahí. ¿Tú te crees que los 10 u 11 millones de dominicanos que hay ahí enfocan, presenten a Fulvio, se va a poner a leer los programas o los proyectos? Posiblemente ni los candidatos. Tienen un equipo de gente que se los realiza y ellos van dando las ideas. Yo creo que ahí hay 40 años de gobierno en lo que presentó Fulvio. Entonces, ahí, mira lo importante de esto. Ahí hay cuántas páginas Fulvio tiene ese programa de gobierno. ¿Cuántas? Estaba ya para 4 años. ¿Cuántas? Y faltan detalles. ¿Cuántas páginas tiene, Fulvio? Una pregunta. Este tiene 190 páginas. 190 páginas. ¿Tú sabes lo interesante que sería ver eso resumido en preguntas muy puntuales, en un escenario que tenga, sí, con preguntas y respuestas muy puntuales, en un escenario preparado para que la gente escuche los principales temas que nosotros necesitamos conocer de la mano de cada uno de los candidatos? Que Ángel y todas las instituciones le van a hacer propuestas de compromiso. No entiendo qué se pierde con que se haga una presentación de las propuestas de temas neurálgicos de nuestro país, que la gente los conozca. Y no creo en ese punto de que Leonel, que es un intelectual, que tiene muy buen uso de la palabra, pueda llevar ventaja posiblemente ante un Luis Abinader que sea más llano y que la gente lo pueda conocer. O posiblemente un Gonzalo que si no tuviera la situación que tiene de que no puede ibanar ideas, porque realmente él tiene un problema. Pero suponiendo que él no tuviera esa condición que no le permite tal vez expresarse o que se pone nervioso, lo que sea que tenga, y que pueda un candidato hablarle de manera llana, directa al pueblo, le puede ganar en esa presentación de debate a un intelectual que nadie entienda posiblemente como Leonel. O sea, mira, no creo que la capacidad de oratoria necesariamente sea un punto contundente. Sí podría beneficiar a uno más que otro, pero se pueden dar otras condiciones que uno de los contrincantes en esa presentación de sus propuestas le pueda llevar la delantera. Nosotros necesitamos el debate. De hecho, yo me voy más allá. En la ley de partido debió de implementarse de que fuera esto obligatorio para los procesos electorales. Es que no veo qué se pierde. Y no es que aquí los candidatos siempre ofrecen. Y es como decir en estos días, es muy bonito en un anuncio, es muy bonito en un programa trabajado, realizado, con preguntas favorables. Decir, usted dice que nos va a llevar a Marte, a la República Dominicana, que nos va a llevar a la era espacial. Ahora, cuando usted lo hace en un escenario con 5, 3 o 4 candidatos, que usted le diga, que usted va a hacer con el tema migratorio, usted no puede estar inventando y que pasen los 4 u 8 años, como siempre pasa aquí, y quede eso por él. La presión sería mucho mayor, muchachos. Pienso que sí. Mire, hay una ex esposa de un amigo de Carolina, que de origen dominicano, pero nacionalizada norteamericana, creada, formada con la mentalidad norteamericana, que en una ocasión yo le hablaba de Henry Kissinger, ponderaba las capacidades de este hombre que logró tantas cosas en medio de la Guerra Fría.
y ella me dijo algo que se me ha quedado grabado en la memoria. Realmente el brillante fue Nixon, que supo elegirlo. Los debates no sirven para nada, porque los presidentes, los que aplican, lo que hacen es básicamente lo que le dicen sus asesores. Los presidentes lo que hacen es lo que necesitamos en este país, una persona con visión de futuro, con buenas intenciones y que tenga la suficiente capacidad para saber elegir la gente adecuada. Y de ahí uno va a conseguir eso en un debate. O sea, nosotros necesitamos un buen gerente, pero que sea un individuo que tenga buenas intenciones con este país, en el sentido de que no vaya a robarse los votos. Pero ¿qué se pierde? O sea, ¿qué se pierde? ¿Pero qué se pierde? Si las naciones desarrolladas han demostrado que los debates son necesarios, que los debates son importantes. Porque la sociedad exige, a los candidatos. Pero, pero ¿por qué? Mira, amado, precisamente en tiempo de COVID, mira, ¿por qué no dar la oportunidad para iniciar? Aquí se dan tres tipos de personalidades, los tres candidatos principales. Gonzalo, que dice que va a continuar con lo de Danilo. Eso es lo que él dice. Sí, eso es lo que él dice. Leonel, que va a ser, que tuvo 12 años. Ay. Y Luis Abinader, que no ha estado, que dice que va a hacer tal cosa. Ay. Entonces, eso sería bueno. Yo creo más en la experiencia y en lo que es la proyección al 44. Precisamente con el con Fulvio. Precisamente. Para que el pueblo dominicano pueda tomar también. Miren, yo tengo. Del día, a propósito de. Y antes de terminar, yo tengo en mi oficina el programa de gobierno municipal que prometió Alex Díaz. En par de minutos lo voy a traer para que ustedes vean. No había nada. Todo lo que no cumplió. O sea, todo lo que no cumplió. Imagínate que eso se hubiera planteado en un debate. Todo el pueblo lo conocería mucho mejor. Tráelo, tráelo, que yo ahorita voy a hablar de la municipalidad. La mayoría de cosas que él prometió, sí, vamos, ya no la cumplió y están escritas. Bueno, la pregunta del día es la siguiente. Vamos a escucharla. Idea, Carolina, ay, 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 ay. Cuidado, cuidado. Un poquito rápido. Okay. El hecho es que nosotros tenemos un país que tiene diferentes... bueno, pregunta. Sí, producción está. Que tiene, diversidad. Diversidad. Entonces, hay una clase dentro del país que piensa, que sabe Fulvio. Pensar, que es un segmento de la población que casi siempre determina quién es el que va para el palacio, porque es el último que toma decisión hacia elegir un candidato. Fulvio. Y necesita escuchar. Habría que incluir ahí está la pregunta del día, precisamente con el tema de los debates. Ay. Mírala en pantalla. Está